no te tenés por qué ir. Me dijo, yo no creo que sea lo mejor ir. Fue una puñalada, porque yo tenía ya todo preparado para irme. Pues él llega con la ilusión de que tiene un contrato y se encuentra con que no había tal. Y es una cuestión de orgullo que yo nunca me permití. Y aparte yo suponía que la preocupación de ellos iba a ser mucho mayor. Me sorprende bastante que lo hayan dejado en esta situación, que lo hayan dejado a la deriva, pero afortunadamente mostró carácter. Fue una experiencia difícil, porque yo a mi familia nunca le dije que estaba viviendo eso. ¿Por qué? ¿Vergüenza? Yo nací en una familia chica, éramos cuatro integrantes. Hace poco falleció mi padre, bueno, ya quedamos tres, pero una familia de clase media baja, trabajadores. Mi papá toda la vida trabajó, fue chofer, trabajó en un astillero donde construían barcos. Una familia normal, con una infancia muy, muy metida en el fútbol, porque desde los 5 años me vio jugar un vecino en la calle al fútbol con mis amigos que eran más grandes y bueno, a partir de ahí me llevaron a jugar al fútbol, me involucraron en el fútbol, ¿no? Con 5 años allá, ¿qué cualidades te ven o qué te dicen? Porque es una edad obviamente de pleno desarrollo total, que a veces ni siquiera tiene conciencia de muchas cosas, pero ¿cómo se da esa cuestión? Yo tenía 5 años y jugaba en el barrio, jugábamos en la calle. Cosa que hoy ya casi no se ve, ¿no? Pero bueno, cortábamos la calle, hacíamos con piedras las porterías y hacíamos un 4 contra 4, 3 contra 3. Y mi vecino, que era un poquito más grande que yo, tenía 3 años más, él ya estaba jugando lo que es el fútbol de salón, que se juega mucho en Argentina, que allá se le denomina baby fútbol. Es fútbol para infantiles y bueno, va desde la edad, desde los 6 años creo que hasta los 12 años, 11 años. Mis características eran de mucha fuerza, pero la verdad que nunca fui un tipo temeroso en poner la pierna, poner el cuerpo. Siempre iba al frente y yo creo que mi vecino vio eso al jugar yo con chicos más grandes, que sí me ponía al tú por tú, aunque mi físico no era el mismo, de chicos que de 7, 8 años, yo tenía 5. Pero ahí me vio jugar, me vio algo interesante, creo que pues en algún punto tenía un poquito de razón. Y ahí empecé a jugar, me gustó mucho, esa vez que fui a probarme. Y a partir de ahí, bueno, hablaron con mis papás todos y me empezaron a llevar ya regularmente cada fin de semana a jugar al fútbol de salón. Y a los 12 ya podés dar el salto a algún equipo a sus filiales de algún equipo de primera división. A mí me tocó ir a Racing Club primero, por medio de un visor que al día de hoy sigue siendo un muy buen amigo de la familia, que se llama Miguel Gomis. Que tuvo en sus filas varios jugadores importantes, a Gabriel Milito, a Diego Milito, a Arano, que hoy está jugando en River, jugadores importantes que bueno, que él pasaron por su cantera, ¿no? Por sus manos. Y bueno, tuve la posibilidad de ser visto por él, me invitó a hacer una prueba en Racing Club, fui a la edad de 12 años y me quedé, jugué 3 años en Racing. ¿No te sentías claro? Para ver a hincha independiente, pero hasta ese momento que me abrió las puertas fue Racing. Y por un momento, por esos 3 años me sentí muy entregado a la institución. Nada más que había algunas cuestiones económicas que el club no estaba muy bien y eso hizo que nos fuéramos a la vereda de enfrente, que era Independiente, y a partir de ahí, bueno, hice mi carrera en Independiente. A los 2 años de estar ahí, me hacen una visoría en la selección juvenil, me invitan a la selección juvenil, estuve participando en la Sub-17. Y bueno, ahí fui desarrollándome hasta que llegué al primer equipo, ¿no? Bajo la administración de Pekerman, esas ya selecciones, sí, ¿no? Era el técnico era José Pekerman, el auxiliar era Hugo Tocali, que después fue a dirigir a Chile, al Colo-Colo y otros equipos. Fue una experiencia muy, muy linda haber estado en Independiente y haber ido a la selección juvenil porque se aprende mucho. Bueno, oficialmente yo no debuté en la primera división. Sí tuve algunos partidos de Copa de Verano. Tuve algún ingreso contra River, partidos amistosos,
pero yo no debuté. Eso es lo que de repente muchos no pueden creer, que yo no debuté y me vine a México a jugar, pero fue por una cuestión de negocio que quisieron hacer allá en Argentina. Qué raro, ¿no? Que los qué negocios. Raro. Pero bueno, me dieron mi carta de libertad a los 19, casi 20 años, y fue cuando me vine a México, bueno, se suponía que contratado por el Club León, que mi representante en ese momento me aseguró que yo ya estaba firmado en León, me mandó los pasajes, y ahí fue cuando me vine a León, que tenía la salida de Leandro Augusto en el 2001, hacia Pumas. Y a través de esa salida, mi llegada iba a ser al Club León, pero bueno, ahí hubo algo en el medio que no se arregló entre mi representante y la gente del León, pero yo de Argentina ya había salido del club, así que no me querían ni allá, y acá no conocía a nadie, entonces ahí empezó toda esta historia que bueno, poco a poco vamos a ir contando. El fútbol puede ser cruel o puede ser benévolo, dependiendo la historia del jugador. Y a veces encontramos muchísimas historias de jugadores que buscan una oportunidad y que se quedan sin ella o nunca la encuentran por diversas razones. ¿Por qué no esperar el debut antes de salir del país? Estuve yo un año y medio con la primera división y era muy difícil. En Argentina, en ese momento, Independiente no era un equipo que tenga la posibilidad de sacar muchos chavos al primer equipo. Era un equipo con mucha urgencia de campeonato. Y habían llegado Rolfi Montenegro, su hermano que también jugaba muy bien, Ariel Montenegro, Cambiaso. Era un equipo muy bien armado. Y que se podría decir que fracasó ese torneo. Y al ver que no tenía yo la posibilidad de jugar en mi club, surgió la posibilidad de venir a León. Y a través de un directivo que me conocía y confiaba en mí, supongo yo, para poder hacer algún negocio, fue que logré sacar mi carta del club y poder venir a México. Lo cual en teoría no es tan sencillo sacar la carta. No, porque aparte si vos tenés un jugador que estuvo en selección juvenil, que es un prospecto, está en primera división, tiene 20 años, creo que no es tan posible que puedas darle la carta así porque sí. Entonces fue ahí algo que era de un común beneficio para algunas personas. Y bueno, se dio, a mí me lo propusieron y yo, como era una cuestión segura que de esta contratación con León, tomé los pasajes y me vine. Todo lo que el muchacho tuvo que vivir y a lo que se tuvo que sobreponer. Es una situación que le sucede a él, de lo que le ha de suceder a muchos en el fútbol, no solamente en el fútbol mexicano, sino en cualquier país. Se suponía que era, el contrato era 6 meses de préstamo con opción a compra. Cuando yo me fui de mi casa, me acuerdo que mi papá no le pareció la situación. Estaba muy verde y yo quería primero debutar en Independiente y poder después tener una transferencia ya con un poquito más de madurez. No me sentía tan capacitado como para irme a esa edad. Quería cumplir un proceso. ¿Pero era algo concreto? Era una oferta concreta para ir al Mayor KB. Y lo rechacé. Entonces, cuando llegó esta oferta, la tomé, aunque mi papá no estaba muy de acuerdo. Y yo me acuerdo el día que agarré el avión, él me dijo, estábamos en el aeropuerto a punto de, a una hora de agarrar el avión, hora y media, me dijo, Damián, no te tenés por qué ir. Me dijo, yo no creo que sea lo mejor irte. Fue una puñalada, porque yo tenía ya todo preparado para irme. Y te digo que fue de una semana para otro. Tenemos esta situación en León, me dicen, mirá, firmamos los papeles, mi viejo lo firmó medio a regañadientes porque yo lo obligué, porque yo todavía era menor en ese momento, de 21 años, entonces él tuvo que firmar por mí. Y bueno, en ese momento me dijo que no era lo que él, lo que yo pensaba, creo que él lo veía de forma diferente. Y tenía mucha razón. Cuando llegué acá, en realidad la contratación con León estaba en veremos, todavía no estaba cerrado. Llegué a un equipo que estaba de pretemporada, pero no veía yo el interés como me lo planteó mi representante en ese momento, cuando me fue a ver allá a Argentina. Solamente hice una pretemporada, pero bueno, salí de esa pretemporada y ya con la imposibilidad, mejor dicho, de poder volver a Argentina
y con la incertidumbre de ver qué hacía yo acá en México, porque no conocía absolutamente a nadie. Y cuando me vine con $200 en el bolsillo y se me gastaron en tarjetas telefónicas, un par de llamadas a mi casa y un par de zapatos. Entonces, creo que en ese momento tenía mucha incertidumbre sobre lo que iba a ser mi futuro. Vemos tantos jugadores suramericanos que quieren llegar al fútbol mexicano. Es más, hoy vemos que los europeos están llegando al fútbol mexicano por la crisis que se vive en ciertos lugares del viejo continente y que encuentran en México un lugar donde ganar bien. Estuve alrededor de un mes entrenando con el equipo en León. Nos quedábamos en una casa que nos proporcionó el León a varios jugadores que estaban ahí, que estaban a prueba. Y bueno, nos quedamos en una casa, no había luz, no había, creo que no había agua. Lo único que había era un poco de gas. Nos dijeron que si queríamos la luz la teníamos que pagar nosotros, que era cuando nos pusieron la cuenta como de 5,000 pesos de luz, dijimos no, pues nadie la tiene, así que no lo vamos a pagar, y vivíamos sin luz. Entonces creo que fue una experiencia difícil, porque yo a mi familia nunca le dije que estaba viviendo eso. ¿Por qué? ¿Vergüenza? Y no, el orgullo. Orgullo más que nada, el tema de decirle a mi papá, enfrentar a mi papá y decirle: viejo, la estoy pasando mal acá. Él me iba a decir, viste, hijo, tenía razón. Y eso es una cuestión de orgullo que yo nunca me permití. Y aparte yo suponía que, no, que la preocupación de ellos iba a ser mucho mayor. Entonces yo hablaba por teléfono pocas veces con ellos, porque ya no tenía casi dinero. Y lo único que le decía era: tranquilos, creo que no me voy a quedar acá. Estoy viendo la posibilidad de ir a otro equipo, porque acá la situación no se dio. Pero estoy bien, estoy tranquilo. Nunca le comentaba de la situación que tenía. Que estaba sin dinero, que estábamos en una casa donde había que bañarse con agua fría, cuando había agua, cuando nos cortaron el agua ya no había ni agua, había que bañarse en el club, no teníamos luz, no teníamos gas. Fueron muchas cosas que pasaron. Es un tipo que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. Me sorprende bastante que lo hayan dejado en esta situación, que lo hayan dejado a la deriva, pero afortunadamente mostró carácter, ¿no? Pero ahí apareció el papá de Duilio Davino. Y el Jorge. Papá de Jorge Davino, que nos hizo un favor enorme a los chicos que estábamos ahí, principalmente a los argentinos, que era otro chico que vino conmigo y yo. ¿Cómo llega don Jorge? Lo conocí en un partido, en un amistoso. Se presentó él. Yo no conocía la historia de Davino en León, que es muy grande y muy rica, ¿no? Entonces el tipo, como si nada, vino, nos dio la mano, como si fuéramos figura nosotros, nos dio la mano. Yo soy Jorge Davino y jugué en León y para servirles, y la verdad es que nosotros les echamos la mano y dijimos, bueno, que a toda madre, ¿no? Como decís acá, que a toda madre que un jugador de su trayectoria venga y se acerque con nosotros. Y en el momento, él nos expresó que tenía un restaurante, y en el momento en donde, bueno, vimos que la situación de la alimentación y de muchas cosas era insostenible, nos paramos en el restaurante de Davino con mi compañero y le dijimos: Jorge, lo venimos a visitar porque ya teníamos un hambre que no. Y le contamos un poquito la historia y nos invitó a comer ahí varias veces. Qué lugar, ¿no? Que un muy buen lugar, sí. La verdad que muy buenos cortes de carne. Y esto resalta porque conocemos la historia después de que nos la platica él. Ya una vez que se le hace caso, ya una vez que los reflectores están sobre de él, porque es un futbolista importante ahora en México. Pero como él, han quedado muchos a la deriva. Y nosotros, más que nada yo, que no tenía la posibilidad económica de poder estar comprando nuestra propia comida, porque el club no la ponía, no nos ponía la comida a nosotros, era una responsabilidad nuestra, encima de no tener luz, agua y lo demás, era una responsabilidad nuestra. Y bueno, Jorge nos echó una mano y gracias a él pudimos, digamos, sobrevivir, entre comillas, una semanita más. Y después de esa semana fue cuando en León no pasó nada, no se definió nada conmigo, y tomé yo la decisión de volver a Cuernavaca, que era donde era mi representante, y de ahí ver qué se podía hacer y a dónde podía yo, tener una oportunidad. Pues él llega con la ilusión de que tiene un contrato y se encuentra con que no había tal, es decir, que el promotor no arregló todo bien y
y lo que le había garantizado al ruso, pues no existía. Lamentable porque, digo, no es el único. ¿Qué platicabas con tus representantes de todo esto? No, platicaba poco porque prácticamente no nos llamaba. Tratábamos de buscarlo, no lo encontrábamos, pero se suponía que él estaba en una relación constante con, en ese momento, el presidente Cermeño, y que bueno, al fin y al cabo no se llevó a cabo nada, y no se firmó nada, y bueno, al momento nos dijo, vénganse a Cuernavaca, y acá los vamos a tener entrenando, en lo que le encontramos una ubicación en algún equipo. Nosotros en uno de esos partidos con León tuvimos algún amistoso, varios amistosos, pero en uno de ellos me metieron alrededor de 20-25 minutos en el segundo tiempo, ya cuando estaba prácticamente saliendo de León. Y ahí me vio un español que bueno, me tuvo confianza, me vio condiciones, y ahí fue que por medio de él conseguí la oportunidad de ir a una filial de América en segunda división que tenían en Querétaro. Si bien no era económicamente la gran cosa, yo le di prioridad a seguir jugando, y bueno, fue ahí cuando, por medio de él, conseguí que me visoreen, que me vean en un par de partidos entrenando, te digo, esta filial de América se llamaba Halcones de Querétaro, y bueno, fue ahí cuando agarré mis valijitas, todo lo que había llevado, y me fui hacia Querétaro. Afortunadamente, un entrenador le tuvo confianza, porque también tienes que tener eso, ¿eh? Tienes que tener la fortuna de que un entrenador se arme de valor como para darle la posibilidad a un hombre que no tiene palmarés en el fútbol profesional. Y en ese momento yo salí, no sabía dónde estaba Querétaro. A mí me dijeron, tenés que ir a Querétaro, y pregunté cómo llegar, y me dijeron, mira, te vas hasta este lugar, de acá de México, tomás el camión y te vas a Querétaro. Esa era la forma de llegar a Querétaro. No sabía, nunca vi un mapa, no sabía nada. Entonces eran las 4 de la mañana, me levanté, tenía que estar en Querétaro a las 10 para hacer las pruebas. Y bueno, tenía poco dinero en la mano. Fui a sacar mis boletos del día anterior, el boleto salía 5:30 de la mañana, salía de Cuernavaca a México, y de México tenía que comprar el boleto para ir hacia Querétaro. Y la verdad es que bueno, no tenía nada en la panza, me levanté de un hambre. Las chicas del hotel donde nos quedamos, que era el dueño, era mi representante, fueron muy amables. Nosotros ya teníamos la orden de que no nos dieran ningún tipo de alimento, y ahí fue cuando, pues bueno, alguien sacó una leche nido, y bueno, me hicieron un tipo club sándwich ahí chiquitito, con lo que había, las chicas de la cocina, y me dieron esa agüita y la leche nido para que le hiciera, ¿no? La mezclara, y con eso me fui, y dije, bueno, ese va a ser mi desayuno, hasta Querétaro. A grandes rasgos, lo que él vivió fue simplemente el hecho de confiar en alguien que le iba a dar una proyección mayor a la que estaba encontrando en su país, donde no debutó, por cierto, y él quiso dar ese salto tremendo, sobre todo pensando en lo que podías ganar. Llegué a Querétaro, llegué tarde, prácticamente estaba saliendo todo el grupo hacia las canchas de fútbol, y con 5 horas y media de viaje encima, pues llegué a Querétaro a hacer prueba, y me dijeron, bueno, mira, un extranjero ya está, me dicen, que es el delantero, es este delantero camerunés, me explican toda la situación. Me dice, el otro es un enganche, me dicen, es un brasileño, juega muy bien. Entonces, me lo pone... ¿Cómo te claro. sientes después de todo? Entonces me dice, la lucha es entre él, el otro lugar es entre él y tú, me dicen, ¿no? Entonces, yo me puse así, dije, no, yo venía como un león, porque si no me quedaba ahí, no sabía qué hacer. Era mi única opción esa, no tenía otra opción. Entonces, bueno, hicimos fútbol y ese día me tocó marcarlo a mí, yo para los suplentes y él para los titulares. De más está decirte que no le dejé tocar una pelota. Lo respiraba en la nuca, le pegaba patada, le hacía de todo. No dejé tocar una pelota. Y le pudimos ganar a los titulares 3-0, porque todavía me acuerdo de eso, porque fue muy marcado para mí el hecho de tener que ir a disputar un partido de prueba, casi sin comer, sin desayunar. Y encima que te digan, es tu única oportunidad, es él, ¿no? Terminó el entrenamiento, me llama el técnico, me dice, ¿dónde jugaste? ¿De dónde vienes? Quiero saber, dime, porque él le dijeron, te vamos a mandar un argentino. Y bueno, ese mismo día agarra y me dice, no digas nada, pero te vas a quedar, me dijo. Me fueron bien las cosas ahí en Halcones, dejé una muy buena impresión. Me dijeron si no quería quedarme 6 meses más y después promoverme hacia una filial del América de Primera A, que era en este caso San Luis.
Y el San Luis en ese año ascendió. Yo me quedé 6 meses más, ascendió a Primera División, y con el ascenso a Primera División vienen contrataciones bomba, que bueno, uno como yo estaba en segunda, nadie confiaba en mí. Y en ese momento se me truncó, digamos, esa posibilidad de ir a Primera A y de poder llegar a Primera División lo más rápido posible. Entonces ahí fue un contratiempo, pero que bueno, lo superé y me volví a contratar otra vez con un equipo de Segunda División. ¿Con quién fuiste? Fue con el Real de la Plata de Joan Sebastián. Joan Sebastián estaba pasando por un momento grave en su situación de cáncer, que tenía el cáncer en los huesos. Y creo que como no podía hacer muchas cosas, fue su desahogo con el fútbol. Compró un equipo, una Segunda División, y armó su estadio en Juliántela. Y ahí fue donde terminé viviendo durante un año, en Juliántela. Y poder jugar una final. El primer torneo que estuvimos con ellos, jugamos una final contra Tepic y la perdimos acá, que la teníamos 1-0 casi amarrada de local. Vinimos a jugar en Tepic y en un minuto nos quitaron el partido. Bueno, no pudimos jugar la final de ascenso, ¿no? a Primera A. Y es otra oportunidad que quedó a medio camino, y que otra posibilidad de poder crecer que se me... Ahí se truncó la carrera, ¿no? Russo, regresas a Querétaro después de lo de Juliantla, ya estás de novio. ¿Qué analizas en ese entonces? ¿Sigo, no sigo? ¿Me quedo en México? ¿Regreso a Argentina? Sí, lo pensé en algún momento, lo de volver, pero a jugar al fútbol, no volver a ver qué pasa ya. Si había algo concreto, volví a Argentina. Después de tanto tiempo seguramente también era difícil, ¿no? Sí, porque también el hecho de justificar que yo estaba jugando en una Segunda División y volver a Argentina a pedir la oportunidad en algún equipo de primera o del Nacional B, que es la división inferior, era muy difícil. Entonces, el plan que tracé junto con mi novia en ese momento era, bueno, buscar la posibilidad de Primera A en México. Y estuve a prueba en varios lugares. Se presentó la oportunidad de ir a prueba al Club Celaya. En ese momento, mi representante o la gente del grupo empresario que me trajo adquirió el Club Celaya. Entonces se abrió la posibilidad de ir a prueba con Carlos Truco. Estuve ahí a prueba otro mes, pero tampoco me dieron la oportunidad. Era un equipo que tenía al Turco Mohamed, a Diego Latorre, a varios jugadores importantes, y parecía que me estaba por quedar. Parecía que ya que me estaba por quedar, pero a último momento hicieron la contratación de Diego Caña. Y lógicamente que al que se pillaron de ahí era el que menos conocido era, ¿no? Porque teníamos tantos jugadores de nombre. Y entonces, bueno, me tocó a mí. Y de ahí, bueno, me probé en Salamanca, me probé en Querétaro. Y no, en ningún lado hubo posibilidad. Después de tantos tumbos, digo, fracasos, no, porque al final le cuesta un intento. Pues tantas ocasiones de que no se da. ¿Qué pasa por la cabeza? No es un fracaso. De repente sí es un fracaso ir y que te digan que no. Es un fracaso si ya no lo intentas más. Entonces yo lo tomaba como un reto y como una posibilidad de demostrarle al próximo entrenador, al próximo equipo que me tocara, que sí estaba capacitado para jugar en Primera División. Y volvía, me entrenaba y volvía. Me entrenaba como nunca. ¿Cómo entrenabas? Porque entrenaba solo, pero tenía mi plan de trabajo por medio de un amigo en Argentina, otros profes que conocí acá. Me armé mi plan de trabajo y ya tenía mi semana con mi trabajo planificado. Si tú logras entrar a un equipo, eres como una estrella de Hollywood, porque las cámaras están contigo, porque la prensa está contigo, porque el aficionado te puede arropar, porque te puede llevar a altos niveles. Entrenaba solo. Y en un parque, y sin, ¿no?, la pelota, sí, sin la pelota, en pista de atletismo, en un parque, en donde pudiera moverme. Ya más o menos conocía la zona de Querétaro, por donde ir a entrenar, entonces tenía la posibilidad de conocer las deportivas, donde iba a correr, donde iba a hacer mis ejercicios de velocidad, al gimnasio, que donde dejé una buena relación, y tenía la posibilidad de ir al gimnasio a trabajar. Creo que esa parte fue muy importante para mí, el hecho de no claudicar y decir, bueno, voy a esperar mi oportunidad, pero esperarla sentado. No la esperé sentado. Yo todos los días me movía, entrenaba, y a partir de ahí me fui metiendo en el fútbol amateur. Que yo no le paga? Al principio fue como una cuestión de para mantenerme el ritmo. De invitación. Claro, te invito a jugar, me dijeron, te invito a jugar. Y el primer partido que fui, hice un gol, ganamos, y me dan 200 pesos, y me dicen, mirá, para lo que necesite, mirá, 200 pesos. Y dije, ah, bueno, fui. Y lo primero que hice, le invité a tomar un café a mi novia, le dije, vamos a tomar un café, mirá, tenemos 200 pesos. Fuimos, nos tomamos un cafecito, le conté eso,
Y a partir de ahí empezaron a surgir posibilidades de ir a jugar a otros equipos. Conocí por medio de un amigo a un ingeniero, el señor García Vargas, de Querétaro, que me invitó a jugar a su equipo sin verme jugar. Me dijo, vente, dame la foto, te registramos y todos los domingos, los sábados vas a venir a jugar acá a la Liga Bancaria de Querétaro. Y a mí me pareció bien porque era empastadito, era un lugar donde a mí me podía exigir, donde yo me podía exigir y podía tener esa continuidad haciendo porque fútbol. Porque tenías tu plan de trabajo, claro, porque ¿no? Yo entre semana entrenaba toda la semana y el fin de semana jugaba, entonces me pareció algo bueno. Y encontré en el fútbol amateur la posibilidad de subsistir, porque en segunda división no se paga muy bien. Y lo que yo había podido ahorrar, tuve la posibilidad de ayudar a mi familia, que en ese momento Argentina devaluó, hubo muchos problemas económicos, y yo preferí que ellos tuvieran ese dinero que tenía ahorrado a tenerlo yo. Yo confiaba en mis posibilidades de poder seguir generando dinero como para poder vivir en México, y lo que ahorré se lo destiné a mi familia para que pudieran pasar ese mal momento que estaba en el que estaba Argentina. ¿Que fue duro? ¿No te hubiera gustado estar con ellos? La verdad es que a veces se escucha feo, pero yo estaba por mi sueño, por lo mío. Y muchas veces eso es más fuerte que estar con la familia. Yo sabía que ellos económicamente iban a estar bien, porque yo les había dado mi apoyo, que no era mucho, pero era un buen apoyo en ese momento. Y yo iba a estar buscando mi sueño, aunque me costara no ver a mi familia, porque ya hasta ese momento llevaba yo 2 años y no me había ido a Argentina, que era algo que yo le había prometido a mi mamá y a mi papá. Cuando yo me fui, le dije, en 6 meses estoy acá y vamos a ver en qué momento vamos a México y conocen México. Y yo tenía un plan. Pero me dices que fueron muchos amistosos, conociste a muchos extranjeros y hubo un partido con Puebla, sí, que es donde te catapulta realmente. Claro, ahí me dicen, ¿cómo fue? Vamos a jugar contra el Puebla, me dicen, ¿no? Hay un señor en Puebla que está tratando de armar un buen equipo para ir a jugar contra el Puebla en un partido amistoso, porque el Puebla iba a disputar la final de ascenso contra Querétaro. Entonces ahí fue cuando me dijeron, te voy a presentar al señor, es un señor que le va muy bien, tiene un buen negocio. Y me presentaron a esta persona. Y él me dijo, no te voy a pagar, ¿eh? Así, directo me dijo, no te voy a pagar, yo quiero que vengas a jugar, si te conviene bien y si no, no. Y yo le dije, no, pues yo no quiero dinero. Cuando se trata de equipos de primera división, equipos de profesionales, yo lo que quiero es ir a mostrarme, entonces yo no quiero dinero, le digo. Yo con que me dé un lugar para quedarme esa noche, porque yo al otro día sí tenía un partido por dinero. Entonces dije, no, pues te dé mi chance de quedarme en Puebla, en algún lugar, y yo al otro día me tengo que ir a Tepeaca, que está ahí cerquita de Puebla, a jugar un partido. Afortunadamente un entrenador le tuvo confianza, porque también tienes que tener eso, ¿eh? Tienes que tener la fortuna de que un entrenador se arme de valor como para darle la posibilidad a un hombre que no tiene palmarés en el fútbol profesional. Bueno, fuimos a jugar ese partido. ¿Y dónde fue? En Puebla, en el Cuauhtémoc, claro, en el Estadio Cuauhtémoc, un entrenamiento de ellos. Fue un partido que lo jugamos muy serio y que de repente les estábamos ganando 3-1. Un equipo de una empresa con 3 o 4 extranjeros que le estaba ganando al Puebla, que iba a competir por subir a primera división. Y lo dirigía Menotti. Él había venido como para poder ayudar al equipo a ascender. Creo que él estaba en la tribuna y estaba Chelis, que era el técnico de la segunda división. Y fue cuando ahí en una charla lo que a mí me dijeron fue que el flaco se expresó muy bien de mí y que dijo, no, pues hoy el único que anduvo bien es el greñudo ese, dijo. Y Chelis preguntó quién era ese greñudo y era yo. A partir de ahí el equipo perdió el ascenso contra Querétaro, perdieron esa final de ascenso y se queda en primera A. Reordenan el equipo, lo estaban por vender, pero como no había presupuesto, mucho dinero, arman un proyecto con Chelis, en donde el proyecto era tener muchos jóvenes de segunda división y salvar a Puebla del descenso. Ese era el proyecto, porque Puebla estaba complicado con el descenso en la primera A. O sea, que podía perder la franquicia de primera A. ¿Los promotores no hicieron bien su trabajo o fueron víctimas de malos promotores? ¿O porque quizás el técnico simplemente no les gustó? ¿O hay directivos que también no hacen bien su trabajo? Y arman un equipo y me invitan a mí 3 días de prueba, ¿no? ¿Quién te habla? Me habló el señor Rafael López Castellano, el mismo que me llevó.
me habla, me dice, vente, va a haber 3 días de prueba. Entonces fui esos 3 días de prueba, me cuidé como nunca, entrené como nunca, lo previo, y llegué muy bien. Creo yo que me mostré muy bien en las pruebas, pero el Chelis me dijo que no me quedaba. Entonces yo me fui a Querétaro. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que se iba a quedar otro jugador que tenía más experiencia en primera división, que era este chico que después se naturalizó, que jugó en Atlante, que se llama Karevic, o Karevic. Andrés Karevic. Andrés Karevic. Entonces iba a quedar él. Bueno, una decepción más fue, ¿no? Nadie se la jugaba conmigo, nadie, no tenían personalidad los técnicos, no tenían ese instinto de poder decir, este jugador sí va a andar bien. El único que lo tuvo fue Chelis, y me llamó una semana antes de empezar el torneo y me dijo, mira, te vas a quedar. ¿Después de que te rechazó? Claro, después que me rechazó, me dijo, mira, te vas a quedar, y yo no lo voy a creer. Y yo le dije esto mismo que te estoy diciendo a vos, le dije, digo, mira que el técnico que me contrate va a ser así, o sea. Me dijo, no, yo no me considero... Me dijo, estoy medio loco, me dijo. Así que andá y firma tu contrato. Y yo me quedé así como que... Digo, no, esto es otra mentira más. Digo, ya de todas las que me hicieron, ¿no? Entonces no le dije nada ni a mi mujer. En ese momento te digo, seguía siendo mi novia. Ni a mi familia, ni a mis amigos, a nadie. Porque bueno, Chelis es un técnico innovador que no le tiene miedo al qué dirán. Es un tipo aparte que se dirige mucho con la pasión, con el corazón, cuando otros da la impresión que se dirigen más por cuestiones sistemáticas, ¿no? Llegué el lunes a entrenar y todavía no estaba mi contrato. Dije, no, ya está, esta me la conozco. Dijo, ya no estaba mi contrato, es otra, la misma de siempre. Y lo que pasó ahí fue que yo me subí y le pedí a un directivo que estuviera ahí que me firmara un papel. Yo, contrato al ruso, pues, yo, tal persona, manifiesto, ¿no? Que el jugador tal va a ser contratado por el club. Se lo hice firmar, porque quería tener algo en la mano, ¿no? Y bueno, a los 2 días llegaron los contratos, que era por eso que no había firmado. Llegaron los contratos, le puse la firma y me quedé tranquilísimo ahí. Y ahí sí, con un sueño importante, llegar a primera división. Dije, esta es la mía, no la suelto más. Y ya la agarré y no tengo por qué soltarla. Digo, ya está, esto es lo que querías. Me dije yo a mí mismo, después de llorar, me cerré mi autito que tenía una Caribe del año 83. Había comprado mucho sacrificio, me encerré ahí, lloré media hora, no le hablé a nadie, hasta que agarré, le dije a mi novia, le dije a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Nadie lo podía creer. Que es del llanto de emoción, frustración. Sí, sí. No. No, bueno, mejor dicho, de sacar todo el estrés, toda la tensión. Sí, de una emoción y de el hecho de poder conseguir algo que uno a veces pensaba que era ya estaba perdido. Pero también sabiendo que era una responsabilidad para mí, porque yo quería eso. Entonces ya me dieron lo que yo quería, que yo siempre decía, quisiera yo tener, le pedí a Dios, por favor, tener 6 meses en primera A para yo calarme ahí, como se dice acá, y saber si yo tenía posibilidades de jugar o si era un tronco más. Yo me lo decía así, o sea, por favor, quiero 6 meses en primera A para mostrarme demostrarme yo que sí puedo o que soy uno más y que no me da para estar ahí. Y que todos los tipos que me rechazaron tenían razón. Un jugador, aunque sea suplente, puede llegar a ganar buen dinero en el fútbol mexicano. Por eso es que quieren ser futbolistas en México, quieren llegar a los equipos de la primera división. Cuéntame de tu primer partido. Y ese primer partido fue un muy buen partido, pero fue a puertas cerradas. Fue un Puebla Lobos UAP, porque el estadio estaba suspendido. Fue en el Cuauhtémoc y fue un 3-3. Le puse un pase de gol al Bola. Me puse al minuto 80 porque pues tantas ganas, no podía terminar de otra forma. Tantas ganas, y yo, un tipo que soy de mucho roce, me excedí un poquito. Pero esa fue, creo que fue mi primera expulsión, ¿no?, en ese momento, pero a lo largo de mi carrera creo que 2 expulsiones tuve. Fue un buen partido, no fue el mejor que di, pero fue un buen partido y a partir de ahí dije, no, sí puedo hacerlo, hay que esperar esta suspensión y a partir de ahí meterle otra vez ya con un poquito más de calma. ¿Hubo algo en ese año que no te haya gustado?
¿O todo te gustó en ese año? No, ese año fue un año para mí muy, muy valorado por las experiencias que adquirí, por no solamente por haber conocido al Chelis, que me cambió la vida, yo se lo dije ese día, así salgamos mal, salgamos bien de acá, no sé cómo va a terminar esto, le digo, pero yo esto te lo voy a agradecer toda la vida. Es la oportunidad que yo siempre quise tener y me la estás dando. Entonces, yo sabía que eso iba a cambiar mi vida. Y yo, ese día, podríamos decir el parteaguas. Y yo tenía conocimiento de que a partir de ahí las cosas iban a ser diferentes. Y sí, sí fueron diferentes. Ganamos, ascendimos. Y como te digo, pasé de estar retirado prácticamente, porque yo hasta a mi papá le dije, viejo, ya no quiero jugar más al fútbol. Mi viejo lloró, hizo berrinche, no dejes. Yo le dije, no quiero jugar más. Al otro día me hablaron de Puebla, fui, y al otro año ya estaba en primera división. Entonces, fue un ascenso muy rápido. Meteórico. Sí, se podría decir muy, muy, muy vertical, que yo traté, por sobre todas las cosas, de nunca perder el piso y de siempre estar centrado en que llegar a primera división era una meta, y la otra meta era mantenerse ahí. Si los resultados no se daban bien, si la situación económica no venía bien, por supuesto, simple y sencillamente los clubes a veces se desentienden. ¿Cómo fue tu primer año en primera división? Fue un buen año también. Tuve la posibilidad de estar nominado al Balón de Oro, que lo gané, con Monstruo, que uno dice, no, pues es Torrado, es el Chacho Coudet, son jugadores importantes de selección, y estar ahí y ganarle un Balón de Oro, digo, hasta pena da, decir, bueno, son jugadores tan importantes y yo en mi primer año. Pero si lo ganas es por pero, algo, ¿no? Pero fue una votación en el momento, fue 80%, fue una cosa que no me olvido más. Y en ese momento era, salí campeón, lloraba. Ganamos el ascenso y lloraba y no podía creerlo. Y el Balón de Oro y no podía creerlo, estaba en el hotel y lloraba. Y no, era una cosa de que no se terminaba más. Creo que hasta el año y medio de que me pasó todo eso fue cuando ya una buena noticia no me hacía llorar. ¿Te imaginabas que tomar ese avión a los 19 años en Ezeiza para ir a León iba a cambiar tu vida en todos los aspectos, sufriendo tanto, pero después ganando tanto? Si lo hubieras sabido, ¿lo hubieras aceptado o lo cambiarías si te hubieras preferido quedar en Argentina? Lo hubiera sabido, lo hubiera hecho igual. ¿Por qué? Porque la muerte de mi papá fue un golpe muy duro, pero gracias a todo lo que he vivido, yo creo que fue muy bien amortiguado el golpe. ¿Pudiste despedirte de tu viejo? Y ahí hay una situación difícil, porque nadie espera la muerte de una persona, y más de un familiar cercano. Nosotros estamos acá conviviendo con mi primo, que estaba probándose en Tecos, estuvo durante un año jugando en Tecos en la sub-20, y bueno, nos llegó la noticia. Me llamó mi hermana y desde el teléfono de mi papá, y cuando contesté le dije, hola viejo, ¿cómo estás? Y me habla mi mamá y mi hermana, digo, y me dijo ahí que falleció mi papá. Entonces es un golpazo, es un mazazo que nunca había pensado recibir. ¿Tu más grande ídolo? Y es un ídolo mío, sí. Para mí, digo, fue el que me mostró el camino de la disciplina, el que siempre me tuvo fe. Una vez en Cruz Azul hice un gol y él estuvo ahí. Fue la única vez que él pudo verme hacer un gol en primera división, porque siempre que hacía un gol estaba en Argentina o no estaba acá en México. Lo veía por tele. Entonces esa vez me dijo, pero ya me puedo morir tranquilo. Me dijo, por fin te voy a hacer un gol. Me dijo, estaba tan contento, aparte se lo grité, se lo dediqué. Estaba del otro lado de la tribuna de visitantes, fue en el DF. Y me recorrí hasta mitad de campo para hacerle así. Y él, después de ese partido, fuimos a comer y me dijo, ya me puedo morir tranquilo, Dami, te voy a hacer un gol en primera. Nunca pensé esto. Se le cayó una lágrima, me abrazó y bueno, por suerte, dentro de lo malo que es ver o despedir a alguien tan cercano, me queda la alegría de que bueno, le di buenos momentos y estuvo orgulloso de mí, que eso para mí es fundamental, ¿no? Rosso, si tuvieras una persona de todas las que te han pasado por tu época desde México, a una sola que agradecerle, si pudieras resumirlo a una sola persona. No, yo mi señora. No puedo. ¿Quién no. es? A Roxana, no. Roxana Córdoba, te amo y gracias por apoyarme. Creo que para mí fue fundamental, porque como te digo, había momentos en donde ya quería tirar la toalla, no podía seguir.
siempre fui fuerte, pocas veces me vencí, pero los momentos en donde estuve a punto siempre estuvo conmigo y eso se lo valoro mucho y ojalá que bueno, pueda estar con ella toda la vida porque fuimos novios, es mi mujer, me dio un hijo hermoso y ojalá que bueno, podamos seguir la vida juntos. ¿Y le gusta el fútbol? No, le encanta. Ve más fútbol que yo. Sabe, hasta pero sabe más que varios. Me explica todo. No, es, la verdad que muy futbolera y eso también me hizo muy... ella me iba a ver a los partidos en cancha de tierra, me iba a ver. Eso es lo que yo valoro. No solamente está en las buenas, sino estuvo en las malas. Terminaba los partidos, yo lleno de tierra, venía, me daba un beso, me decía, jugaste bien. Y verle la cara de satisfacción de ella por lo que yo disfrutara lo que hacía, creo que eso habla bien de ella, ¿no? Y habla de... Es la mejor imagen que puedo dar de lo que es mi señora.